dicen en la gran ciudad que estoy superdotada. Dicen por las avenidas que vivo anonadada. Sí, me tienes embrujada. Sí, estoy enamorada. Hola, vengo a un casting. Mírate lo del curso de vocalización, ¿vale? Venga, gracias. Venga, hasta luego. ¿Irache Soriano? Sí. ¿Vienes por aquí, por favor? Sí, voy. ¿Qué tal? Bien. ¿Te pones delante? Ah, delante, de aquí del mapa de España. Estamos buscando a una chica, ¿vale? Que sería la chica del tiempo. Vale. No necesitamos una meteoróloga. Ah, vale, porque si no, entonces... Primero te lo cuento, ¿vale? Queremos a alguien elegante. Vale. ¿Qué experiencia tienes como presentadora? ¿Qué estudios tienes? ¿A qué te dedicas? Pues mira, como presentadora ninguno. No soy uno, evidentemente no. Estudios, me estoy sacando el graduado, no te voy a engañar. Y experiencia de la tele, pues algún concurso que he ido. Pues no empezamos muy bien, ya. Las cosas como son, ¿vale? Entonces, lo primero, si te puedes subir, tienes un cuerpo muy bonito, pero están buscando sencillez. Vale. ¿Vale? Me dices cómo te llamas, a qué te dedicas, me das tus perfiles... Pues soy Irache, tengo 25 años, soy de Toledo y actualmente estoy en el paro. Yo te voy a decir unos textos y tú vas a tener que improvisar. Sobre todo, vocalización. Se te tiene que entender perfectamente. No quiero ni un ejque, ni un posque, ni un desde... ¿Vale? Vale. Entrará viento de levante, que en la zona de Castellón dejará rachas de hasta 90 kilómetros hora y aportará humedad en el suroeste. ¿Tengo que improvisar de eso? No lo has entendido. Sí, pero tengo que hacer aquí así movida, ¿no? Por la zona del levante va a entrar una gran borrasca que nos va a dejar por la zona de Castellón borrasca, nos va a dejar. Y se asentará por la zona del levante, la borrasca que va a entrar. Vale, no me mires, ¿vale? Vale. Tú a lo tuyo, no me mires, tú con tu comunidad valenciana, lo que quieras, pero a mí no me mires. Entonces ahora lo que vamos a hacer sin texto, tú me vas a dar un parte meteorológico. Tenemos toda la península en alerta de nieve y de frío por el temporal que está haciendo, pero las Canarias están disfrutando de unas magníficas navidades, del sol y de playa, puesto que allí tenemos un anticiclón de calor y hace calor allí, entonces la gente se está... Si ustedes quieren pasar unas buenas navidades fuera de la alerta de frío que tenemos por toda la península, lo mejor es viajar a las Islas Canarias. Para. A ver, esto no es una publicidad de Halcón Viajes. ¿Vale? Yo creo que si lo dejamos aquí mejor para las dos. Yo creo que no das el perfil. Vale. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. ¿Ya ha salido? ¿Y qué te han hecho? Pues nada, que mejor me vaya. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo no sabía lo que venía, no sé ni lo que es una puta borrasca. Pero bueno, Cari, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que me he sentido ridícula, me he sentido una mierda. No, Karina, no te preocupes. No me preocupo, pero hacer el ridículo y sentirme humillada y una mierda sí me preocupa. ¿Y por qué no se ha hecho lo que era? No, yo no tenía ni idea y cuando entra y he visto el mapa al flipado. ¿Te imaginas? ¿Qué te dije? ¿No te hagas ilusiones? Es que siempre te pasa igual. Es que nos calientas, macho. Escúchame una cosa. Lo último que quiero y necesito es que tú encima me hables así, ¿vale? Bueno, tranquilita, que yo estoy... Y nos a tomar por el culo.